Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV de María Visión? Yo soy Pascual Padilla en un programa más, sí lo sé, su programa favorito de San Juan TV. En esta ocasión, ¿de qué les voy a platicar? Pues de algunas actividades extremas que queremos invitarlos a que las hagan antes de morir. La verdad es que yo ya estuve viendo esa lista y no las he hecho, es más, no he hecho ninguna. Pero vamos a platicarles de qué se trata. Vamos a ver nuestra primera cápsula. En esta ocasión, para hablar de la oblación. ¿Qué es la oblación? La oblación es una entrega, una donación, un sacrificio, una dádiva, una ofrenda. Y tiene sus orígenes en estas ofrendas que se hacen a Dios. Ser oblativo o presentar una oblación significa ofrecerle a Dios algo. Generalmente se tiene esta ofrenda como un sacrificio, pero hay que aclarar lo que se entendía en el Antiguo Testamento por una ofrenda o un sacrificio. Y para esto quisiera recordar, por ejemplo, a Abraham. ¿Recuerdan ustedes el sacrificio de Abraham? Dios que le pide incluso ofrecer a su propio hijo, pero que era solamente para ver su fidelidad, para probar, digamos así, su fe. Hay otros muchos sacrificios o oblaciones. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes Caín y Abel? Ambos ofrecían a Dios sus sacrificios, su oblación. El uno como labrador, el otro como pastor. Y así encontramos en la Sagrada Escritura muchos ejemplos de oblaciones o de sacrificios o de ofrendas. Por ejemplo, la oblación del sacerdote Melquisedec, que fue el que ofreció el pan y el vino. Y de ahí también nosotros tenemos entonces sí, ahora una ofrenda por excelencia, que es el pan y el vino que se ofrece en la Eucaristía. Sin embargo, no solo son cosas materiales, también se ofrece la persona misma. Y encontramos aquí la consagración de la persona misma. Por ejemplo, sabemos que en el templo, en los tiempos de Jesús, vivían ahí jóvenes hombres, jóvenes doncellas que eran ofrecidos al templo para prestar ahí sus servicios. Recordemos uno en tiempos más antiguos, Samuel, que vivía en el templo junto con el sacerdote Elí. En fin, la ofrenda, la oblación es ofrecer a Dios algo. Y se puede ofrecer a Dios la vida misma, la persona misma. Se puede hacer también una ofrenda material que puede consistir en frutos del trabajo, que puede consistir también en algo que se quiera ofrecer, o también acciones concretas que la persona puede realizar. De manera que una oblación entonces tiene estos tres, vamos a decir así, niveles. La persona misma que ofrece su vida, acciones que la persona realiza o algo material. La oblación entonces en este sentido es una manera de manifestar la gratitud a Dios. Por eso es una virtud. Ser agradecido también es ser bendecido. Porque cuando uno agradece, también, como decimos nosotros, se granjea los favores de los demás. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que cuando realizamos alguna obra buena, algún favor, y la otra persona nos agradece, como que nos sentimos también con el compromiso de seguir prestando favores, de seguir haciendo servicios. En cambio, cuando no recibimos la gratitud, como que no nos quedan ganas de volver a ser nosotros, digámoslo así, diligentes para ayudar. De modo que ser oblativo es ofrecerle a Dios la vida misma, nuestras acciones y también nuestras ofrendas materiales. Porque ser agradecido es también tener un corazón bendecido. Nos vemos en la próxima. Bueno, la primera actividad solo de pensarle, pues a mí me da miedo porque la verdad es que las alturas pues me dan poquitas ñañaras. Y es el bungee. Sí, ya lo ha visto, amarrarse de los pies y saltar en picada. Los bungees más altos del mundo están en China, Australia y Suecia. Por si quiere o anda por allá vivir esta experiencia, puede hacerlo. Vamos a ver seminario. Seminario, bienvenido a nuestro horario. Te queremos.
queremos ver feliz. Somos familia, seminario, tu lugar comunitario, cada vez más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir compartiendo con nosotros estas cápsulas más cerca de ti. Queremos, por esta ocasión, presentarte algo importantísimo para nosotros, ya que también son parte de nuestra formación. En esta ocasión nos encontramos con... Paulina Reynoso. ¿Cómo has estado, Paulina? Muy bien, muy feliz aquí trabajando con ustedes. Paulina, cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí de San Juan de los Lagos. ¿Tienes mucho tiempo trabajando aquí en el seminario? Tengo 7 años. ¿Te ha gustado venir al seminario, trabajar aquí en las diferentes áreas del seminario? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es aquello que tú dices, ay, a mí me emociona ir al seminario por esto? Claro, a mí estoy muy feliz aquí y vivo muy a gusto con ustedes aquí trabajando. La verdad, me dio mucho gusto llegar a este trabajo. Pues a nosotros también. Feliz. Perdón, a nosotros también se nos hace un gusto ver día a día a Paulina, que nos acompaña en una de las áreas del seminario, y ella colabora de algún modo en nuestra formación, ya que así como también nos nutren, nos escuchan, y eso a nosotros nos va ayudando a formarnos. Paulina, ¿qué le dices tú a los seminaristas de aquí en San Juan? Ay, que sigan estudiando, que sigan echándole muchas ganas y que sigan portándose como está ahorita con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, Paulina, por compartir con nosotros algo de tu vida. Muchísimas gracias por compartirlo con todas las personas que nos siguen y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros más cerca de ti. Ahora nos encontramos con Don Toño. Don Toño, ¿cómo está? Bien, bien, bendito sea Dios. Cuéntanos, Don Toño, ¿cuánto tiempo tiene usted colaborando en este seminario? 24 años, gracias a Dios y gracias a los padres y a todos los seminaristas que han puesto su confianza en mi persona. Para nosotros los seminaristas, conocer a Don Toño ha sido un don, ya que es un cuarto de siglo que ha dado él de su vida para compartir con nosotros. Nos ha enseñado experiencias, nos ha enseñado momentos muy alegres, pero sobre todo un testimonio de vida que nos ayuda a ir creciendo como seres humanos. Don Toño, ¿qué significa para usted tener pues prácticamente 25 años trabajando aquí? Pues como tú acabas de decir, un siglo, un cuarto de siglo de mi vida. Porque se puede decir 24 años, yo llegué aquí de 40, joven. Sí, mis 40, ¿verdad? Y me he sentido bien, bendito sea Dios. Ver realizado tanta generación aquí en el seminario durante mis años que he estado aquí. Son 24 generaciones de sacerdotes que usted ha conocido en el seminario. Sí, y seminaristas de diferentes. De verdad que es un don de Dios tener aquí a Don Toño. Don Toño, dígale algún consejo a los seminaristas, a las personas que nos están viendo en estas cápsulas. Bueno, yo los exhorto a que le echen muchas ganas aquí en su casa el seminario, principalmente a los seminaristas que acaban de nuevo ingreso, que entraron de nuevo ingreso, y a los que tienen ya más años aquí en el seminario. Y le pido mucho a Dios para que les dé fuerzas y fortalezas. También les quiero decir a los padres, porque gracias a Dios yo los conocí, la mayoría que tienen cargo, yo los conocí de seminarista. Cuando llegué aquí al seminario, excepto al padre Aceves, a todos los conocí de seminarista. Y me siento muy satisfecho y contento en mi persona, que me han tenido confianza. Muchísimas gracias, Don Toño, por compartir la vida y seguirla compartiendo. Gracias a ustedes que nos siguen a través de estas cápsulas. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego. Bien. Otra actividad extrema es el motocross, una actividad que sí, pues es cara porque necesitas una moto y un equipo especial para hacerlo. Pues no deja de ser muy emocionante, pues las personas que están poniendo en juego su integridad física porque corren riesgo, es mucha velocidad la que se corre, pero también lo disfrutan al máximo. Vamos a ver al padre Pancho. Amigos de San Juan TV y María Visión, padre Pancho, Francisco Escobar Mireles, nuevamente con ustedes en estas cápsulas, en este mes de septiembre, mes de la patria, mes de las escuelas, en esta incertidumbre que nos da la pandemia y que nos hace
tomar soluciones nuevas ante situaciones nuevas que se nos están presentando. Bien, estamos por hablar durante este mes del valor de la oblación. Oblación, pues siempre nos habla de sacrificio. Ob, levantar, sobre, encima o contra. Y late, que sería el participio pasivo del verbo ferre, sostener, levantar, elevar. Elevar por encima de, elevar sobre, elevar hacia alguien. Esa es la palabra que usaron para hablar de un sacrificio. Sacrificio, de dos palabras, sacrum y fare, facere, hacer sagrado. Lo que de alguna manera se consideraba que se hacía sagrado para la divinidad, que participaba de la irradiación que la divinidad podía tener de bendición, eso era sacrificio. Y poco a poco se fue formando la idea de que era la inmolación de una víctima. Originalmente le llaman sacrificio a el banquete sagrado. Ofrecemos a Dios un acto en el cual compartimos un alimento, la divinidad con nosotros. Y entonces a ese comer juntos, participar juntos de un mismo manjar, le llamamos sacrificio. Es lo que hace sacrificio. Bien, ahora, para poder compartir juntos, había que inmolar la víctima. El animal que vamos a comer, el poderlo matar y cocinarlo. Los frutos que vamos a comer, poder destruirlos de alguna manera para darles una nueva realidad y así poderlos comer. Y así surgió una segunda actividad dentro de esto que se consideraba un sacrificio. No nada más comer juntos, consumir, sino inmolar. Y como la inmolación era significativa en sí, yo tomo una víctima, por ejemplo, un toro. Simbolizo a la persona que va a ofrecer el sacrificio, que quiere dar gracias, que quiere ofrecerse a Dios, que quiere solicitar un favor. Y entonces ahí lo simbolizo y le ofrezco a Dios a esa persona con esa necesidad, inmolándola, sacándole la sangre que entonces era el símbolo de la vida y dando esa vida a Dios. Y entonces lo que había sido primero un simple banquete sagrado, luego se convierte en una inmolación, destruir a la víctima que está sustituyendo la persona que se ofrece. La misma persona está entregando su propia vida, simbolizada en un animal, por ejemplo. Los israelitas tenían los corderos, tenían los toros, otros podía ser otro tipo de animales, incluso sacrificios humanos que llegaron a tenerse por parte de varias culturas, como lo máximo de que podían ofrecerse dentro de sus ideas religiosas, pero también como el máximo de perversión ya en una recta relación con la divinidad, puesto que Dios quiere la vida de las personas y la aprecia como algo lo más digno en el mundo. Pues bien, la inmolación. Pero poco significaría entonces si un sacrificio consistiera en la inmolación y comer juntos, no se distinguiría de un simple banquete ordinario, no se distinguiría de un asesinato o una carnicería. Y entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea verdaderamente un sacrificio? Bien, viene aquí la situación de la ofrenda, la voluntad de ofrecer a Dios esa inmolación y ese banquete, la voluntad de que sea mi vida, la vida de la comunidad, la que se le ofrece a Dios para lograr de parte de Él o el perdón o un favor, una bendición. Y de esta manera se unen los tres elementos que constituyen un sacrificio: la ofrenda o oblación, esa voluntad de ofrecerse a Dios; la inmolación de la víctima, que se destruye, se mata, muere, para poder ofrecer lo mejor hacia la divinidad; y
la consumación del sacrificio, en la cual o se quema totalmente para la divinidad, holocausto le llamaban en Israel, así en la Biblia, o bien se comparte, se come juntos, una parte se puede quemar a la divinidad o arrojar por tierra o enterrar, pero la otra parte la comparten con los sacerdotes, con los oferentes, con la familia, con los contratantes, y así se dan esos tres elementos del sacrificio: ofrenda, inmolación y consumación del sacrificio. Bien, a esa acción de ofrecerle a Dios la inmolación de una víctima para lograr encontrar lo propicio, para conceder algún favor, es lo que nosotros llamamos oblación. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Vamos a hablar de una actividad que surgió a finales del siglo XVIII, el alpinismo. Esta actividad, que quien lo realiza dice que es una actividad indescriptible, porque tienen que subir a una montaña y llegar hasta la cima. Incluso montes como el Monte Everest o las montañas más grandes del mundo. Es algo que ellos bien dicen es indescriptible. Vamos a ver Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es la oblación y el tema que toca hoy es la energía eólica. La energía eólica es una energía que se transforma a través del aire junto con las granjas eólicas. Estas tienen una serie de construcciones llamadas aspas, que son molinos de viento. Estos, al girar con el viento, sus aspas hacen un movimiento que genera energía, y esta energía es transferida para hacer distintas actividades durante el día. Por ejemplo, utilizar la lavadora u otros aparatos que necesiten de electricidad. Esta es una energía verde, por lo cual es renovable. Vamos a conocer un poco más de ella. Las granjas eólicas son una serie de construcciones que se pueden encontrar en varios lugares, como por ejemplo tierra o mar. En un lugar que haya aire, solo eso basta para que giren las aspas y generen energía. Las granjas eólicas que están en el mar se encuentran sobre piezas flotantes que sostienen a estos molinos de viento para que estos no se hundan y puedan generar energía de todas formas. Esta energía tiene varias ventajas, como por ejemplo de que sea renovable y también de que es inagotable. Además de que este tipo de generación de energía no contamina para nada, ya que solamente se utiliza el aire para hacer girar estas aspas y generar la energía que tanto necesitamos. Otras ventajas de esta, pues pueden ser que genera suficiente energía para un día completo. Así que este tipo de energía pues debería intentarse ser más utilizada. Hay varios lugares que ya la están utilizando y promoviendo. Así que este tipo de energías pues deberíamos de utilizarlo poco a poco. Podríamos intentar instalar uno de estos para de esta forma no tener que utilizar tanta energía fósil o de estos tipos de combustibles contaminantes, ya que con energías renovables pues podríamos lograr un mejor desempeño con el planeta y lograr no contaminar tanto. Las únicas desventajas de esta, pues puede ser que no haya corrientes de aire que hagan girar las aspas, y otra que se puede encontrar es el uso de los materiales para construir estos molinos. Pero vale mucho la pena construirlos, ya que después se va a lograr un mejor desempeño y no vamos a necesitar materiales que se saquen del planeta, ya que el aire, como sabemos, puede ser inagotable. Así que de esta forma, esta energía promueve un mejor uso para el planeta. ¿Tú qué opinas? Yo creo que esta energía se debería de utilizar más día a día en varios lugares, incluyendo en el que vivimos. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Otra de las grandes actividades o deportes extremos es el surf. Sí, vámonos a la playa. En esta actividad nada más necesitas una tabla, pero es un tanto peligroso porque aparte de la tabla necesitas que haya olas. Estás en el mar, surfeando a alta velocidad. Esto puede ser peligroso porque si no tienes el entrenamiento indicado, pues puedes morir. Vamos a ver la siguiente cápsula biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión?
Mi nombre es Alejandro Sánchez y trabajo en la Biblioteca Pública de San Juan de los Lagos. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que se llama El Mejor Portero. Y su autor es Edmé Pardo. Este es un libro que trata sobre una problemática, sobre una enfermedad que tiene un niño, una cardiopatía. Resulta que él nos cuenta su historia, básicamente, y nos dice que pues, él quiere ser el mejor portero que haya existido en todos los tiempos, porque su abuelo le regala unos guantes, pero justo cuando quiere estrenar esos guantes de portero, él siente una molestia y no alcanza a llegar al balón de que va a su portería y se desvanece. Su entrenador habla con su mamá y pues lo tienen que llevar con el médico. El médico después de unos exámenes, después de ciertos análisis, etc., le diagnostica una cardiopatía. Una cardiopatía es como una enfermedad en el corazón. Debido a esto, él no podía correr mucho, se agitaba demasiado, a la hora de subir algunas escaleras le faltaba el aire, etcétera, etcétera. Entonces él se siente un poquito preocupado porque cree que su sueño se puede ver truncado precisamente por esta enfermedad. Lo que resulta es que pues a él se le hace algo novedoso e interesante cuando lo meten pues a diferentes máquinas para tratar su condición. Y el médico también le explica que para su enfermedad pues hay varios tratamientos. Uno puede ser con medicamento, otro puede ser mediante una intervención quirúrgica, y así le explica diferentes métodos. Pero a él lo que le van a hacer es una operación. Entonces él se siente un poquito raro, ve a sus papás, ve a su abuelo muy preocupado, pero él no se siente apurado. Es curioso porque pues, aquí vemos la inocencia de un niño. Él no se siente apurado, él no se siente diferente, más bien él se siente como alegre, se siente raro porque lo están metiendo a todas estas máquinas que para él pues, son como un sueño, etcétera, etcétera. Aquí se nota la inocencia de este niño. Resulta que cuando sale de la operación le va a pasar algo muy interesante. No les voy a contar el final porque quiero que lean este título. A mí se me ha hecho muy bueno. En realidad toda la colección de estos títulos es de esta naturaleza, con problemas sociales, con problemas médicos, pero vistos desde una manera muy interesante para todos los niños mayores de 8 años. Ojalá puedan leerlo, tengan acceso a su biblioteca y pues que disfruten este tipo de historias que son muy buenas y que dejan un gran mensaje. No les voy a contar el final porque pues quiero que lo lean y pues esa es nuestra recomendación del día de hoy. Y ya que andamos en el mar, pues vamos poniéndonos más extremos. Se imagina, hay que bucear con tiburones. Esta es una de las actividades más riesgosas. Tienes que hacerlo con equipo especializado para bucear, pero también con algunas jaulas o con algunas personas especializadas que conozcan cómo tratar a estos animales, porque sí, es un riesgo muy, muy alto. Veamos la siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elivet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Vaya, las cápsulas anteriores estuvimos hablando de algunas cosas que se han recomendado o han empezado a estar de moda para cuidarte o aumentar tu inmunidad en estos tiempos que estamos viviendo. Y habíamos hablado del dióxido de cloro. Espero que verdaderamente haya quedado claro que como desinfectante, el hipoclorito, que es el precursor de con lo que se forma el hidróxido de cloro, pues es una sustancia maravillosa, es uno de los mejores desinfectantes, pero ingerirlo es peligrosísimo por la desnaturalización de proteínas que nos puede generar y el daño que desde el momento que lo pasamos a nuestra boca, el daño que puede estar causando para que pues esto nos afecte porque desnaturaliza proteínas, así es su poder desinfectante y en nosotros pues claro que no tiene poder microbiano interno, solamente nos va a causar enfermedades. Dejando a un lado ese asunto, espero de verdad concienticemos que no es una de las cosas que nos van a ayudar. Lo que sí nos va a ayudar y quiero continuar hablando de esto es reforzar nuestro sistema inmunológico a través de la alimentación. Por ahí, entre los nutriólogos, luego también tenemos nuestros memes que están tan
populares y hay un meme muy padre donde te dicen de todo el montón de falacias y cosas que hay para protegerte de esta enfermedad. Y está una ventanilla donde te ofrecemos consejos para mejorar tu inmunidad y la ventanilla está sola. Todo el mundo quiere las cosas que ves, que tocas o que compras. Y realmente los consejos y tu alimentación diaria, tu cuidado y tus normas o tus hábitos de higiene adecuados son los que te van a proteger. Por lo tanto, continuemos hablando de alimentos o de nutrimentos y en qué alimentos los voy a encontrar para reforzar mi inmunidad. En esta ocasión, quiero platicarles de otro nutrimento que en alguna ocasión anterior les había comentado, que es el zinc. El zinc es un mineral que poco hablamos de él, muy poquito, porque vaya, los minerales se dividen en dos grandes grupos, que son los macrominerales, que son los minerales que tengo en gran cantidad en mi cuerpo. Un ejemplo de ellos sería el calcio y el fósforo, ellos dos juntos, siempre hablamos de ellos juntos, porque como están en los huesos, pues hay cantidades muy grandes. Y luego vienen los microminerales, donde primero tengo en importancia el hierro, y abajo del hierro tendría el zinc y a su amigo, que sería el cobre, y por ahí entra el magnesio, el manganeso y algunos otros más. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un micromineral que se llama zinc. El zinc, si ustedes escuchan hablar de él, pues dicen por ahí que estimula la cicatrización, que ayuda a que al crecimiento, incluso ayuda a la madurez sexual, también tiene mucho que ver para que las hormonas lleguen a su producción adecuada en la adolescencia. Pero una de las funciones importantes que tiene el zinc es en la respuesta inmunológica, porque al ser un precursor y un catalizador, catalizadores es que acelera las reacciones químicas o bioquímicas en tu cuerpo, el zinc ayuda a que los que van a formar anticuerpos se formen de manera adecuada y se formen más rápidamente y se mejoren las respuestas inmunológicas de inmunidad específica del tema que ahorita a todos nos interesa, sobre todo inmunidad contra los virus o el ataque contra los virus. Entonces, este mineral pues viene a ser uno de los más importantes. Ahora que estaba preparando la cápsula, me di a la tarea de investigar, bueno, cuántos estudios hay sobre el zinc en el sistema inmunológico. Verdaderamente hay un montón. Por ahí me encontré uno que es un metaestudio que junta un montón de estudios donde se habla que para enfermedades respiratorias, específicamente, toco el tema de respiratorias, disminuye en algunos casos, sobre todo en adultos mayores, un 33% la severidad de los síntomas. Utilizándolo cuando ya estás enfermo. Si tú lo utilizas antes, puedes prevenir muchas enfermedades. Pero bueno, hablando del zinc, ¿dónde puedo encontrar el zinc? Que es un mineral que casi nadie nos habla de él. Nos vemos en la siguiente cápsula y les platico. El ciclismo o los bikers últimamente están muy de moda. Pero el ciclismo de montaña es una actividad extrema, porque estas personas van a veces en grandes riesgos por pequeños espacios en su bicicleta a gran velocidad. Es una actividad para nosotros muy, muy extrema. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Soy la doctora Melissa Martín. Bienvenidos a otra cápsula de la salud de tu sonrisa. El día de hoy vamos a platicar detalles y algunas preguntas comunes sobre blanqueamiento dental. ¿Qué es blanqueamiento dental? Primero que nada, hay que aclarar que el término blanqueamiento dental nos hace esperar muchísimo más de lo que en realidad se puede obtener. Un blanqueamiento dental se debería de llamar aclaramiento dental. ¿Por qué? Porque al hacerte un tratamiento de este estilo, no vas a cambiar radicalmente el color de tus dientes a un blanco refrio o así, sino que un tono natural puede ir bajándose con ciertos tratamientos, a lo mejor con un seguimiento, pero no es un cambio así radical. ¿Qué tipos de tratamientos dentales hay? Hay un buen, pero los dentistas son los que te van a decir cuál es el que te recomiendan debido a que ellos saben tu historia dental y también las características de cada uno de tus dientitos. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos autonomía y buscamos algún tratamiento en internet o alguno casero? Corremos riesgo de hacernos daño y no ni siquiera estar obteniendo resultados estéticos. Dentro de las opciones que te puede proponer tu dentista es 1. En el consultorio, es una cita aproximadamente de 40-45 minutos, se hacen dos sesiones, la mayoría de los tratamientos, hay unos que llevan luz, otros que no, eso ya depende 100% de lo que te recomienden. Y los otros son los que puedes llevar a tu casa, son con guardas, que los guardas pueden ser hechos a tu medida o prefabricados. Tú haces el depósito del líquido en los guardas, los colocas en tu boca el tiempo que te recomiende el dentista,
y obtienes los resultados muy parecidos. Hay ocasiones en las que igual puedes combinar, pero todo dentro de lo que tu dentista te recomiende. Hacer el blanqueamiento en el consultorio y después, si eres candidato, utilizar el blanqueamiento en casa también. Lo importante de hacer este tratamiento, y yo sé que ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir con instrucciones de un profesional, es que no vayas a sufrir un cambio o un daño radical que incluso afecte tu salud, no solamente estéticamente, sino que ya tengas problemas de dolores o algo que no tenga una solución tan sencilla como dejar de usarlo y que se vaya el problema. Ahora, muchas de las dudas más comunes es, ¿duele? La verdad, sí. No es un dolor insoportable. Yo misma me he hecho varios tratamientos y es más bien una molestia. Es una molestia como si fuera un tipo calambrito pequeño en alguno de los dientitos y ocasional. Y en los tratamientos que al menos yo trabajo, las molestias tardan aproximadamente 2-3 días máximo y luego ya desaparecen. Los efectos ya se van viendo, a la semanita ya tienes tú tu resultado definitivo, pero no todo el tiempo te va a estar molestando. Otra duda también muy común es, ¿cada cuánto me puedo estar haciendo blanqueamientos? Y esto es 100% personalizado. No hay una respuesta concreta para esta pregunta, ya que en cada paciente, cada historial dental es diferente. Hay personas que con un tratamiento dental ya tienen los resultados que esperaban, o otras personas que de repente sufren una sensibilidad un poquito aumentada y que ya no son candidatos para un nuevo tratamiento. Y hay otro tipo de personas que sí se les puede estar haciendo aproximadamente cada 6 meses algún tratamiento, pero esto es 100% lo que tu dentista te recomiende. Estas son de las dudas más comunes, pero yo sé que quizá tú tengas otras dudas. Te invito a que dejes tus comentarios dentro de alguna de nuestras redes sociales para también nosotros saber y más adelante también aclararlas. Me despido de esta cápsula, soy la doctora Melisa Martín. Bueno, no les puedo decir que no hagan lo que vieron aquí porque sí son recomendaciones. Nada más recuerde seguir las medidas de precaución necesarias para no poner en riesgo su vida. Es todo por hoy. Yo soy Pascual Padilla y esto es San Juan TV.